del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Roque Sánchez Cristóbal, quien dará unas palabras de bienvenida e inauguración. Ingeniero, con la disculpa del caso, buenas noches. En primer lugar, agradezco su asistencia a nombre de nuestro señor decano, el ingeniero Óscar Rafael Añosa, que por motivo de fuerza mayor no pudo estar acompañándonos en esta sesión, en este foro tan importante. Y bueno, continuando con el desarrollo de nuestras actividades de la Semana de Ingeniería Nacional, hoy trataremos el tema tan importante que es el foro Cultura de Inocuidad, su importancia en la protección de la salud y la competitividad del sector agroalimentario. Revisando algunos antecedentes, se dice que la producción de alimentos es una de las actividades más significativas de la humanidad. No podríamos concebir el mundo sin alimentos. Por eso es tan importante esta conferencia. Ni vida sin alimentos. Es por ello que en torno a los alimentos se desarrollan una serie de dimensiones como las de nutrir, generación del placer sensorial y a través del desarrollo de la gastronomía. Como ustedes saben, nuestro Perú es tan rico en gastronomía. Además, es una gran responsabilidad, primero para los que producen, elaboran y manipulan los alimentos. Es por ello que la entidad encargada de control, fiscalización y vigencia sanitaria debe estar constantemente fiscalizando con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Como lo ha definido la FAO, es la garantía de que los alimentos que se consumen no deben causar ningún daño al ser consumido y, lógicamente, está directamente relacionado a la seguridad alimentaria y a la salud pública. En este sentido, dejo en manos del expositor para continuar nuevamente agradecerle su presencia y damos por aperturado este magnífico foro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicedecano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Roque Sánchez. Conferencia magistral. Inocuidad alimentaria y su importancia en la gestión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Huarma. Conferencia que estará a cargo del doctor Juan Carlos Rondón, quien es jefe de la Unidad de Organización de las Prestaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cali-Huarma. Adelante, doctor. Gracias. Muy bien. Para que puedan ver, creo que bajan la luz. Sí. Buenas noches con todos. Sí, está bien acá. Muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar en este evento. Agradecemos a Colegio de Ingenieros por esta invitación. Para que todos puedan conocer un poco de este programa
que ya ha cumplido el 31 de mayo 7 años y que realmente es un programa bastante, bastante más complejo de lo que aparece solamente como un programa de alimentación escolar. Y no porque el tema sea, además de la programación y la ejecución del programa, sino todo lo que aquello que está alrededor del programa, ¿no? Y adicionalmente, obviamente, el número de usuarios. Como vamos a ver en la exposición, Jaliwarma es un programa que ha ido creciendo desde la creación en el 2012, inició operaciones en el 2013, y ahora van a ver en los números cómo ha ido creciendo, y eso hace, obviamente, que el aspecto principal por el cual se hace el evento, que es la inocuidad, también necesitemos ir tomando acciones y redoblando varias acciones, ¿no? Primero, obviamente vamos a tratar en el corto tiempo de la exposición que ustedes puedan saber qué cosa significa el programa, cómo funciona, para poder ir pasando al tema ya central de lo que es la inocuidad y las acciones que el programa viene haciendo para mantener la inocuidad, porque obviamente para nosotros es la parte fundamental de la prestación del servicio alimentario. El programa se inicia originalmente basado en la ley de la educación que establece que los desayunos o la alimentación escolar es un derecho de los niños de inicial y primaria. Por esa razón se inicia con un programa que brinda un servicio alimentario de calidad, cogestionado, porque es un programa que no es manejado directamente de la parte central, sino es en cogestión con la comunidad y con varios actores que también ustedes los van a evaluar en la exposición. Y fue creado también para, manteniendo los hábitos de consumo locales de alimentos, cogestionado con la comunidad, como les indicaba, y originalmente estuvo orientado a inicial y primaria, por eso hemos hecho ya la descripción de nivel inicial de primaria, de la educación básica regular y secundaria. Posteriormente hemos ido incrementando el rango de atención y ya se incluyeron a los estudiantes de nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Para esa condición, el Ministerio de Cultura tiene que dar una certificación para que pueda ser considerado. Entonces, se amplió el 2015 el ámbito de intervención del programa al nivel secundario y el año pasado, en diciembre, ha salido un decreto supremo que ya amplía la atención a estos dos niveles más de educación secundaria, que son las formas de atención diversificada, las FAD, que en el Ministerio de Educación están en tres grupos, ¿no? Los tutoriales, las instituciones educativas de alternancia, que son aquellos que estudian 15 días en el colegio y 15 días fuera, y aquellos estudiantes que hacen permanentemente una labor, que son los que tienen residencia. Y entonces miren la complejidad del programa, lo que se inició con inicial y primaria, que para nosotros era desde la organización del programa más manejable, porque son los de lunes a viernes, desayuno y almuerzo, también les vamos a describir a quienes atendemos con estas dos alimentaciones, y ahora se nos complica un poco para la organización y la planificación y la ejecución atender a nivel secundaria. Ahora la población que no coberturamos son las instituciones educativas de nivel secundario, pero la educación básica regular. En estas formas de atención diversificada hay días que se nos complica porque en el caso de que son residencia, son de lunes a domingo. Y son 10 meses en la institución educativa y 2 meses en sus hogares. Y entonces hay que brindar la atención del servicio alimentario, no solo desayuno y almuerzo, sino cena y de lunes a domingo. Entonces son varias de las cosas que el programa ha ido con el tiempo avanzando. Y tenemos la jornada escolar completa, que a nivel nacional tenemos 2001 institución educativa en jornada escolar completa, pero el programa obviamente por temas presupuestales, hasta que se vayan generando las condiciones de transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, a la fecha tenemos 586, como vamos a ver en el resumen. Esos son los objetivos con los que se creó el programa y son los objetivos que hasta ahora los mantenemos. Obviamente se han ido generando varias circunstancias adicionales, ¿no? Primero, garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año. Hay situaciones que se han ido generando en algunas unidades territoriales, ya vamos a ver también cómo funciona la estructura del programa, y eso ha ido viendo de que en algunos lugares no hemos podido llegar a cubrir el 100% durante todos los días, no por un tema del programa, sino por un tema de ciertos inconvenientes en los procesos de adjudicación. Luego, contribuir a la mejor atención de los alumnos en el horario de clases. Cuando se inició el programa, se hizo una
propuesta nutricional que permitía no generar, digamos, la necesidad de nutricional del estudiante en un marco estrictamente nutricional, sino dar aquella cantidad, en caso de proteínas, energía, que permitiera al estudiante estar atento durante el estado de clases. Fueron los objetivos con los que se creó y se ha mantenido. Favorecer la asistencia y permanencia de los alumnos en la escuela. Obviamente, al tener una alimentación variada, que sea de alguna manera que respete los ámbitos locales de alimentación, iba a generar también, como así lo ha demostrado, obviamente las informaciones que maneja el Ministerio de Educación a la fecha indican que el nivel de atención, el nivel de asistencia desde la creación del programa sí ha ido en incremento a la fecha. Y promover mejores hábitos de alimentación. El programa originalmente empezó con 8 regiones alimentarias que trataba de mantener ciertos hábitos. Ahora estamos yendo un poco más allá, ya no hacer ámbitos de regiones alimentarias, sino la región propia de cada que tenemos en el país pueda mantener sus hábitos y ya están haciendo un tipo de incorporaciones locales. Es un resumen de todo lo que significa el programa a la fecha en cuanto a atención, ¿no? Creo que mejor paso por aquí. Esta es la última resolución de dirección ejecutiva, la 122-2019, que ha sido aprobada el 30 de mayo. El programa pasa por varios procesos. Nosotros cuando hacemos una planificación para el año siguiente, la hacemos en base a la información que termina cerrando el año anterior. Para el año 2019, nosotros hicimos la programación y la proyección en base al 2018. Y obviamente en el año de 2019, en el mes de marzo, se inicia el proceso de matrículas, todo el sistema del Ministerio de Educación, que van incorporando, actualizando usuarios y también van incorporándose nuevas instituciones educativas. Hasta ahora siempre hemos tenido varias observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué no mantenemos una data estandarizada? ¿Por qué tenemos que estar moviendo? Porque obviamente el sistema es completamente móvil, no es un tema fijo que se mantenga. Por ejemplo, tenemos un grupo de instituciones educativas que son los PRONOIS, que son los de inicial. Y entonces no funcionan en locales propios, funcionan en locales alquilados. Hoy lo cerraron, para el próximo año alquilan otro ambiente y cierran un código modular y aperturan uno nuevo. Tenemos que cerrar una institución educativa y crear e incorporar nueva. Entonces, este flujo, este permanente cambio hace de que nuestra data también vaya variando. Y por eso el programa ha ido organizándose de manera que podamos hacer actualizaciones más permanentes. Al inicio solo hacíamos una actualización en el mes de junio para atender en agosto, lo del año que no se pudo haber iniciado. Entonces, ahora vamos haciendo actualizaciones permanentes. Esta es la segunda actualización que hacemos en el año y nos permite atender ahora a 1.099 instituciones, 1.099.261 estudiantes de nivel inicial, 2.587.869 estudiantes del nivel primario, 47.777 estudiantes de nivel secundario de Amazonía, aquellos que son reconocidos por el Ministerio de Cultura. El nivel de secundario de las formas de atención diversificada, 10.350. Jornada escolar completa, 114.134. Total de estudiantes, 3.859.391 usuarios, que corresponden a 62.878 instituciones educativas. Como ustedes comprenderán, el programa atiende un gran número de usuarios y lo que hace la diferencia de este programa de alimentación escolar con cualquier otro programa que hubo antes es que aquí llegamos a cada una de las instituciones educativas. El servicio alimentario se distribuye los alimentos en cada una de las 62.878. Antiguamente se buscaba centros de distribución y estos centros de distribución permitían que las instituciones educativas pequeñas, cercanas, se acerquen al centro de distribución y puedan llevar los alimentos, que eran 5 o 6. Nosotros, como vamos a ver, tenemos mucha más variedad a lo que se venía atendiendo. Nuestro criterio de focalización, acá nos mantenemos lo que dice la ley de la educación. Es un derecho. Y si es un derecho, es universal. Entonces, nosotros no tenemos una disponibilidad de retirar usuarios, sino es una situación universal. Sí, obviamente, por la atención requerimos tener ciertos criterios de priorización para ir incorporando mientras la disponibilidad, las metas presupuestarias nos permitan atender al 100% de usuarios. A la fecha,
Es universal y estamos en el proceso de incorporar y cerrar las brechas que existen, que todavía tenemos, obviamente. Nuestros criterios de priorización se basan en un tema del INEI y vamos priorizando de acuerdo a los quintiles. Por eso, otorgamos solo desayuno a aquellas instituciones educativas ubicadas en quintiles de pobreza 3, 4 y 5 y entregamos desayuno más almuerzo a las instituciones educativas ubicadas en quintil 1 y 2. Sí se han presentado inconvenientes bastantes, porque todavía hay un tema de filtrar bien la ubicación, ¿no? Nos hemos encontrado casos en que una institución educativa está frente a la otra, separada por un riachuelo, pero esta es quintil 3 y la otra es quintil 2. Y entonces los estudiantes de acá quieren pasar al del otro lado porque quieren recibir desayuno almuerzo. Entonces son circunstancias que obviamente el programa no los puede manejar porque no depende de nosotros, sino depende de las entidades correspondientes. Aquí tenemos que incrementar lo que les había mencionado. Esta RD ha sido aprobada el día 30 de mayo. Entonces ahora estamos, ya las PPTs van a cambiar las presentaciones porque ahora tenemos que decir desayuno, almuerzo y cena para los que son de jornada, de formas de atención diversificada y algunos va a ser desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes, no durante 181 días, que más o menos son lo que atendemos de lunes a viernes, sino cerrando inclusive de lunes a domingo. Nuestras modalidades de atención. El programa atiende con dos modalidades. Al inicio el programa tuvo bastantes inconvenientes porque obviamente se buscó una forma de llegar con alimentos más frescos, hacer un desayuno y un almuerzo mucho más familiar, pero nos encontramos con que la situación fue otra, la disponibilidad de productos no era tan fácil encontrarlos y manejar el tema de la inocuidad sí fue un tema que pasó la factura el 2013, por eso tuvimos que buscar algo más seguro y como lo hemos hecho desde 2014 a la fecha. Entonces nosotros tenemos dos modalidades de atención. Modalidad raciones, que es entregar un componente sólido y un bebible. Esto más está orientado a un ámbito urbano, en la ciudad de Lima, cerca de 600.000 usuarios que tenemos en Lima Metropolitana, se atienden con esta modalidad y en algunas otras regiones también se atienden en esta modalidad. Los usuarios, más o menos bordea el 1 millón de usuarios con esta modalidad, que solo son para desayunos. El bebible es un industrializado, que puede ser la leche, los néctares de frutas, la compota, como lo utilizamos el año pasado. Y bueno, para este año, además de esto, el componente sólido. El componente sólido viene con un pan que el año pasado teníamos solo dos o tres variedades y ahora sí lo hemos ampliado. Tenemos cerca de 36 variedades de pan que se entregan a nivel nacional. Y en algún momento, cuando va la ración acompañada de un bebible a base de frutas, lo acompañamos con huevos sancochados para compensar el tema de proteínas. Alguna vez nos han dicho, el programa tiene que ser variado, hay que cambiar las frutas y dar más frutas, pero el programa no solamente se basa por el tema de que sea variado, sino que además tiene que tener un requerimiento nutricional, y existe un requerimiento nutricional. Entonces, todas las raciones que nosotros entregamos en esta modalidad y en la modalidad de productos, como les voy a explicar, mantienen un nivel nutricional mínimo que el programa establece. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, en el tema de bebible, es una situación que sí nos complica, porque lo más seguro es lo industrializado ahora, pero también termina siendo un poco el inconveniente en el caso de Lima, de esta época, viene de mes de mayo a diciembre o a noviembre, donde el frío es intenso, donde nuestros usuarios, en el caso de nosotros, buscamos siempre el desayuno más familiar, que es algo caliente, ¿no? Cosas contradictorias, porque hicimos una supervisión en Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, y todos nosotros que fuimos en la supervisión a las 6:30 de la mañana estábamos bien abrigados, con dos, tres casacas o una chompa, bien abrigados, ¿no? Y cuando vimos el desayuno que llegaban con su cajita o su lata en leche, que sí cumple el valor nutricional que el programa planifica, pero siempre era el tema frío. Y nos decíamos, oye, no, ¿cómo es posible? Mira, tenemos que buscar una forma de que llegue el desayuno caliente. Estábamos conversando cómo llegamos en esa lógica de mejorar el desayuno, ¿no? Y de repente entran tres niños con polo, con short, y de qué rico mi desayuno, ¿dónde está mi leche? Son cosas que a veces nos hacen pensar también de que mucha de la planificación que tenemos la tenemos desde nuestra visión. Y es para este año estamos entrando más a hacer pruebas de aceptabilidad que no lo manejábamos antes, sino manejábamos unas pruebas de consumo
para preguntarles a los principales actores de esto, que son los niños, ¿qué tipo de desayuno deseas? No, a lo mejor termina diciendo que el desayuno frío les gusta, ¿no? Es un tema que a veces nosotros nos hemos puesto siempre, y siempre las discusiones van por los docentes, por los padres de familia, por el personal de Jaliwarma, y los hemos dejado de lado a los principales actores, que son los niños, para decir, oye, no. Y por eso también hemos ido buscando una variedad en los panes, y hemos innovado para este año panes muy interesantes. Ahí hemos tenido apoyo de agricultura, por ejemplo, para un alimento muy conocido en la sierra, que es el tarwi, y que siempre decíamos, no, el tarwi no es un alimento que lo podamos incorporar, pero se ha hecho un tema de industrialización y se ha generado una harina de tarwi, y ahora tenemos un pan con harina de tarwi, tenemos pan con camote, pan con yuca, pan con harina de algarrobo, y tenemos muchas variedades. Eso sí ha generado una aceptación mucho más marcada de parte de los usuarios, y en las pruebas de aceptabilidad que estamos empezando a recoger, vamos a poder evaluar cuánto así se ha mejorado la percepción de parte de los niños sobre la variedad. Entonces, esta modalidad de raciones es un tema que más dirigido a ámbitos urbanos y que está enfocado a todas las instituciones educativas ubicadas en quintil 3, 4 y 5. Tenemos la otra modalidad de atención, que es la modalidad productos. Es un grupo de alimentos no perecibles, procesados, industrializados, creo que ese es el tema. En ambos buscamos siempre el tema de la inocuidad, ya lo vamos a hablar más adelante. Y todos estos alimentos se basan en especificaciones técnicas, que también les voy a mencionar más adelante, ¿no? Estos alimentos, a diferencia de los otros que son entregados a una institución educativa, donde el Comité de Alimentación Escolar recibe los alimentos y los distribuye a los usuarios, aquí recibe el grupo de alimentos, los almacena en un lugar adecuado y empiezan a hacer preparaciones de lunes a viernes para poder atender el servicio alimentario. A diferencia de anteriores programas, ha ido aumentando el número de alimentos. Hasta el año pasado manejábamos 20 o 21 alimentos. Para este año hemos manejado 35 alimentos, que en realidad es muy, muy, muy interesante y beneficioso porque ha podido ampliar la variedad. Pero también nos ha jugado en contra el tema de mercado y el tema de, ustedes saben, logístico de los fabricantes. Porque dicen, antes me comprabas 1,000 kilos, por decirles, de 20 alimentos, y ahora como has ampliado a 35, has bajado la cantidad. Entonces, si me compras menos, tengo que aumentarte el precio del producto. Son situaciones que también el programa ha encontrado y que, bueno, vamos viendo. Pero lo que sí es cierto es que la variedad ha hecho de que las raciones se consuman más que otros años, y eso han percibido los usuarios, han percibido los docentes, los padres de familia, y ven que el programa va en una mejora continua, ¿no? Entonces, no damos 5 o 6 alimentos, estamos dando para este año un promedio de entre 30 y 32, porque hay unidades territoriales que han programado 28, otros que han programado 40, en promedio estamos entre 30 y 32 a 33 alimentos que permiten atender desayuno y almuerzo. Entonces, ahí todos los alimentos son preparados por el Comité de Alimentación Escolar en las mismas instituciones educativas, se almacenan los productos, se preparan, se distribuyen. Esta es una rotación para algunos de manera mensual, y en instituciones educativas de mucha dispersión y de reducido número de instituciones educativas, además de compleja distribución, se entregan para entregas bimensuales, como en el caso, por ejemplo, de Amazonas, en el caso de Yurúe, Purús, en Ucayali, donde la única forma de trasladar los alimentos para ser distribuidos después por canoas o a pie es por vía aérea. Por eso también el programa ha desarrollado toda una articulación, como vamos a ver después con los amigos, cómo hemos ido trabajando con Digesa, con Senasa, con Sanipes, con el Senan y con Inacal, y cómo también hemos tenido que ir al tema de la logística con el Ministerio de Defensa para que mediante las unidades que ellos tienen poder trasladar y obviamente nosotros cubrir los costos del traslado en cuanto a combustible se refiere. Esta laminita es la que resume todo el sistema, el modelo operacional del programa. Aquí está toda la esencia de cómo funcionamos. Ha sido bastante complejo porque hemos tenido que preparar esta lámina para todas las exposiciones que el programa desarrolla en los eventos donde nos invitan, porque es importante saber que este modelo operacional
es el que se generó y el que marcó la diferencia sobre los programas que hubo antes. Nosotros manejamos aquí tres momentos. La planificación del menú escolar, que es el paso 1, el proceso de compra, el paso 2, y la gestión del servicio alimentario. Parece sencillo, pero en realidad hay muchos aspectos alrededor de cada uno de estos campos, ¿no? El primero es la planificación del menú escolar. Esta planificación es el que está a cargo de mi unidad. Yo soy el jefe de la unidad de prestaciones del programa. En realidad soy el responsable, el causante, y el responsable si no llegan bien la planificación que hemos hecho. Esta planificación, a diferencia de años anteriores, y obviamente nuestros amigos de Digesa, de Sanipes y de Senasa lo están viendo, ¿no? Nosotros, como teníamos una lógica de hacer las cosas entre los meses de marzo hasta agosto, septiembre, octubre, cerrábamos todo sobre la marcha y empezaba la convocatoria para el siguiente año. ¿Eso qué originaba? Que varios de los alimentos que nosotros programáramos, algunas ofertas de los fabricantes, no podían adecuarse porque el plazo era muy corto. Entonces ahora estamos adelantando todos estos procesos y las fichas técnicas, que también les voy a explicar cómo funciona, que las aprobábamos en septiembre del año para el siguiente año, las vamos a aprobar en junio, de manera que van a tener más tiempo la industria alimentaria para adecuarse al requerimiento del programa. También les voy a explicar cómo funciona eso de la industria alimentaria, no de parte de las autoridades sanitarias ni de los ingenieros que están alrededor del programa, sino de los fabricantes, para que vean lo difícil y lo complejo que es tratar de ver esta situación de la programación, porque también saltan los temas, como nos han convocado en la mañana ya en una reunión en el MIDIS, la presión que existe de los productores, los agricultores, ¿no? Y pasa porque, bueno, hay sobreproducción de un alimento y Caliwarma, como tiene 3.800.000 usuarios, sería bueno que esta sobreproducción de papa le den a 3.800.000 usuarios. La sobreproducción de arroz, denle a Caliwarma. O sea, piensan que el programa está para corregir los defectos de las planificaciones que tienen en el tema de agricultura, pero que también sí estamos dispuestos a apoyar para que ellos mejoren, pero no en base a la necesidad de ellos, sino a la necesidad del programa y que se vayan adecuando. Entonces, dentro de la planificación, nosotros tenemos que trabajar nuestra canasta de alimentos, nuestras especificaciones técnicas y qué ración les damos a los niños. Acá ya se establece todo. Una vez que aprobamos esto, las demás áreas solo tienen que trabajar con la programación que hicimos y se respeta en el ámbito contractual y solo se modifica en algunas circunstancias, como también se los voy a explicar rápidamente. Entonces, esta es la parte de planificación. Esto es lo que trabajamos. Ahora estamos desarrollando esta planificación para que no solamente sea ahora en junio, para el 2020, sino para el 2021 se va a cerrar todo en el mes de marzo. O sea, vamos a tener una planificación de mucho más tiempo para garantizar que la industria alimentaria se adecúe a las necesidades del programa, porque no son las necesidades del programa, son las necesidades de nuestros usuarios. Y ese es un tema que tienen que ir entendiéndolo todos. Y es justamente lo que nos motivó mucho más a aceptar inmediatamente la invitación, porque la inocuidad tiene que ser el estandarte de todos. Y no solamente de los usuarios del programa, sino que es una necesidad que la población entienda la importancia de la inocuidad y que también empiecen a cambiar conductas y hábitos alimentarios. Una vez que tenemos la planificación, viene el tema de las compras. Entonces ahí todo el mundo dice, ¿por qué no me compran a mí? ¿Por qué? Porque nosotros no compramos. El programa no compra, para eso utiliza la cogestión. ¿Y quiénes intervienen en la cogestión? Intervienen un comité de compras. Y este comité de compras no lo integra un personal del programa Caliwarma. El comité de compras lo integra un representante de los gobiernos locales. ¿Quién es? El gerente de desarrollo social de la municipalidad. ¿Cómo hacemos para hacer la selección? Son 116 comités de compra a nivel nacional y, por ejemplo, en regiones donde tenemos 8 provincias y hay 3 comités, las instituciones educativas que tengan mayor número, la provincia que tenga mayor número de usuarios son la que jala la representación del comité. Y dentro de esa provincia, la institución educativa que tenga mayor número de usuarios determina la responsabilidad de los integrantes también, que son los padres de familia. Entonces, un gerente de desarrollo social,
Un subprefecto, no me pregunten por qué está el subprefecto, porque fue norma del programa de creación. Entonces, cuando se creó el programa, se creó con esa norma y se ha mantenido hasta el día de hoy. También le integra un representante de la red de salud, porque a nivel regional hay un representante. Entonces, a veces los gobernadores regionales nos reclaman, le decimos, pero usted no nos puede reclamar porque un representante suyo es parte del comité de compras en los procesos de compras. Y dos representantes de los padres de familia, uno que es de nivel inicial y el otro que es de nivel primario. Esas cinco personas no es que ellos compran y simplemente compran sin conocer, se les hace un proceso de capacitación y cuentan con el asesoramiento y el acompañamiento técnico del programa. El programa dispone un supervisor de compras, que significa que es para el proceso, además de los ingenieros que cuentan con el programa a nivel nacional, y los abogados para dar todo el soporte técnico a este comité para que puedan hacer su proceso de compras. Que a diferencia de otros años, además en presencia del notario público, y para este año hicimos algo que se llamó, ya se me fue el nombre de la campaña, pero era un tema que obligaba a filmar todo el proceso de compras. Nunca antes habíamos hecho una situación de transparencia así, y logramos establecer una comunicación con todas las unidades territoriales y los procesos. Cualquier persona podía ingresar a la página del programa y veía en ese momento los procesos en simultáneo a nivel nacional, porque cuando hacemos un proceso de compras, se hace en simultáneo en las 27 unidades territoriales. Entonces, para este año fue un tema que se hizo la filmación y en directo se hizo el proceso de compras para transparentar, con presencia de notario. También participa el Comité de Vigilancia y Transparencia Ciudadana, también participan representantes del UGEL como veedores, también participó OSI y todas las entidades que puedan hacer el control que el programa requiere para el tema de transparencia. Y para este año, la tecnología ha avanzado. Si este año 2019, para el 2019 hemos hecho una filmación, pues para el 2020 estamos trabajando en el proceso electrónico. Porque el proceso electrónico va a ser mucho más transparente, mucho más rápido y menos costoso. Porque hay recursos bastante onerosos que se van con la contratación de notarios. Así que no tenemos nada contra los notarios, pero obviamente el programa también tiene que buscar el mecanismo para ahorrar los recursos. Y tenemos, una vez que se da el proceso de compras, es la adjudicación. Pero no es una adjudicación simplemente de papeles y muy bien, y usted tiene experiencia y tiene usted volumen de ventas, no. Previo a esto, a la firma del contrato, se da una supervisión inicial. Y ahí es donde intervienen los ingenieros del programa para hacer la verificación en plantas si el postor que dijo que tenía todo esto cumple con los requisitos, el tema de la habilitación, hacen la evaluación higiénico-sanitaria de la planta, la capacidad de producción, para decir, mira, tú podías atender tal volumen, pero en realidad no tienes esa capacidad. Entonces, se llama supervisión inicial, que es el filtro previo a la adjudicación para pasar a la suscripción del contrato. Hasta ahí, de manera resumida, es el proceso de compras. Luego pasamos a la gestión del servicio alimentario. Y ahí interviene la otra parte de la cogestión, que son el Comité de Alimentación Escolar. Y el Comité de Alimentación Escolar lo integra el director de la institución educativa. Ahora hemos incluido un administrativo de la institución educativa y también hemos incluido a otra persona que puede ser de la institución educativa, porque cuando se entregan los alimentos o cuando se entregan las raciones, el director no está. Para la modalidad raciones, a veces hacen la entrega a las 6 de la mañana y obviamente el director a esa hora no está. Ni el director, ni las secretarias, ni los docentes. Quienes están es el personal de limpieza o es el vigilante de la institución educativa. Entonces, para este año se incorporó de que sea un integrante del Comité de Alimentación Escolar la persona que recepcione las raciones. Y padres de familia, que son elegidos en una reunión y por parte de la institución educativa. Este sistema de atención de la gestión del servicio alimentario, nosotros le hemos ampliado para este año un sistema de control de proveedores, que es un aplicativo en el celular, que el proveedor está obligado a tomar una fotografía de la recepción de los alimentos,
del acta donde suscribe la persona que recibe, y eso es un mecanismo de control que nos sirve a nosotros para verificar el cumplimiento. Si entregó a tiempo y entregó completo. Si no entregó a tiempo, el aplicativo inmediatamente comunica en el aplicativo del que el programa ha desarrollado y detecta la tardanza para empezar el tema de penalidades. Así que también es un mecanismo que estamos garantizando que los alimentos lleguen a tiempo en las condiciones que el programa requiere. Y durante todo el proceso viene el monitoreo, la asistencia técnica y la vigilancia. Esto les voy a explicar ahora porque ahí ya es el tema que vemos cómo funciona todo esto en campo, ¿no? Mucho más complejo de lo que parece, pero en realidad... Ya. Ahora sí empezamos un tema en la ejecución. Como dijimos, viene la planificación. Y la planificación viene fundamentalmente por elegir primero las especificaciones técnicas, determinar las especificaciones técnicas de los alimentos. Y estas especificaciones técnicas de alimentos no se basan simplemente en el criterio del programa. Utilizamos las normas técnicas peruanas, el Códice Alimentario, y además son comunicadas a las entidades sanitarias, SENASA, SANIPES, DIGESA, para que nos den su opinión sobre las especificaciones técnicas, sobre algunas modificaciones que tengamos que hacer. Y una vez que ya todas las especificaciones técnicas están aprobadas y se hace la programación, se envía a SENAN para que el SENAN nos pueda dar luz verde sobre el tema de la parte nutricional. ¿Ya? Entonces, todas las especificaciones técnicas de alimentos tienen sus requisitos obligatorios. Estos son los que tienen que ver con inocuidad. También tenemos requisitos que tienen que ver con la calidad. Y es un tema que también es una permanente lucha en el programa por tratar de estandarizar los criterios, porque hay fabricantes que van teniendo algunos inconvenientes en sus productos y van diciendo, bueno, ese no es un tema de inocuidad. Sí, pero es un tema de calidad, pero igual, no es inocuidad. Pero un niño debe comer un alimento que no tenga una adecuada condición y que la calidad a primera vista genere un rechazo, obviamente que no. Entonces, son criterios de calidad y inocuidad que el programa pone como exigencia para que los fabricantes se adecúen, ¿no? Entonces, muchos nos han dicho, oye, pero el programa, los alimentos no son de calidad. Con todas estas certificaciones, ¿hay forma de que nos digan que los alimentos no son de calidad? Los alimentos pasan por tienen unos requisitos más allá de lo que los supermercados actuales venden. Y la diferencia de nuestros alimentos es que sí cumplen la ley de alimentación saludable. Tenemos el bebible en la modalidad raciones, que sí está con el adecuado azúcar, a diferencia de las que están en los supermercados, que tienen su octógono y dicen, bueno, que ni lo leen. Muchos de ustedes van, compran, miran el octógono, piensan que es un adorno en el empaque y dicen qué bonito, pero no saben que les están haciendo una alerta, ¿no? Porque no es parte solamente de mostrar el octógono, sino es de cambiar una conducta de evaluación de parte del consumidor. Y ese es un tema pendiente que todavía nosotros nos hemos acostumbrado a coger todo y poner en el cochecito cuando vamos al supermercado y pensamos que estamos comprando. En cambio, en Caliwarma no. Y por eso vienen los padres de familia y cogen el bebé y le dicen, qué horrible, qué es esto, cómo le dan a mi hijo. Pero esta es la cantidad de azúcar que tu hijo requiere. Lo dice la ley de alimentación saludable. Entonces, son situaciones que se nos han generado, pero que el programa, obviamente, está dispuesto a seguir adelante porque, en realidad, el beneficio es para los usuarios. Entonces, sí tenemos los requisitos, además del registro sanitario, la validación técnica del plan HACCP, la validación oficial, y los certificados de informes. Hay un tema con INACAL que venimos conversando, porque no todos los procedimientos están reconocidos o validados, ¿no es cierto? Acreditados. Pero, obviamente, que los fabricantes tienen que ir con el paso adecuándose a los requerimientos del programa. Mientras el laboratorio está acreditado, ya nos ayuda a nosotros, o el organismo de inspección está acreditado, nos ayuda a nosotros también a que vaya mejorando el tema de control. Para los alimentos industrializados, para los alimentos hidrobiológicos, también tenemos las certificaciones que son las que establecen las autoridades sanitarias, y para los alimentos de procesamiento primario. Por eso es la importancia de que siempre caminamos en coordinación con las autoridades sanitarias, porque el programa no puede estar al margen de las autoridades sanitarias, porque es la normativa la que nosotros tenemos que respetar. Entonces, hay una situación permanente en nuestras especificaciones técnicas. Y ahí venía lo que les comentaba, ¿no? Nosotros queremos que nos compren tal producto, pero ¿cumple las especificaciones? No, pero es igual, es un programa social, que les compren. Primero tienes que cumplir las especificaciones técnicas.
primero tienes que cumplir la norma sanitaria. No se trata de comprar alimentos por beneficiar a un grupo de, en este caso, de que hubo una sobreproducción de ciertos alimentos, siempre y cuando no nos cumplan con las especificaciones técnicas. Entonces, hemos tenido emprendimientos locales muy buenos, pero muy pequeños, porque los tres criterios que utilizamos nosotros para la planificación del menú escolar no solo está basado en el tema de los cumplimientos de las especificaciones técnicas, también tiene que tener, el primero, la disponibilidad. O sea, nosotros no podemos programar un alimento que en realidad no va a estar para poder cubrir la demanda de todos los usuarios. Son 3.800.000 usuarios. Entonces, tenemos que priorizar también que existe un tema de disponibilidad. El otro tema también es la aceptabilidad, y por eso estamos trabajando bastante a partir de este año en que los usuarios acepten las raciones. Y estas especificaciones técnicas vayan retirándose, aquellas que no son aceptadas, e incorporando nuevas propuestas. Siempre la industria alimentaria nos ha cuestionado de que el programa les anda cambiando las reglas de juego año a año. En realidad, durante algunos años, hasta manejar una estabilidad, ha sido así. Hemos rotado muchos alimentos, pensando que la industria alimentaria va a estar permanentemente cambiando de rubro. Por eso ahora estamos tratando de mantener las fichas técnicas, las especificaciones, y ir puliendo algunos aspectos, incorporando algunas que son como nuevas experiencias que se van dando ahora, pero también necesitamos la garantía de que cumplan con la disponibilidad, con la aceptabilidad, y el otro tema importantísimo, el costo. Imagínense el presupuesto que tenemos, muchos dicen, 1.600 millones, es un montón de dinero, ¿qué hacen con tanto? Pero atendemos a 3.800.000 usuarios con ese presupuesto. Nuestras raciones van desde un sol 80 hasta 2.20, un desayuno de sol 50, sol 80, un desayuno y almuerzo de 4, porque obviamente por el volumen que manejamos y por las raciones, ¿no? Otros padres de familia dicen, miren el pan que da Caliwarma, ese pan tan pequeño, que, porque estamos acostumbrados a que al niño hay que darle 2, 3 panes con un té y llena la barriga, entonces está apto para ir al colegio. Cuando se dan cuenta de que hay una situación nutricional, un balance, no es comer más de lo que sea, hay una costumbre que tenemos que ir cambiando también. Y esa es la razón por la que tenemos inconvenientes, porque se nos van generando nuevos emprendimientos que creen que el programa tiene que estar a disposición de ellos. Hay un emprendimiento muy bueno que se hizo en Loreto para un producto que se llama pescado salado, sellado al vacío, prensado. Pero el costo del kilo es 80 soles. Y el promedio que compra el programa en conserva es 7 soles, 6,80. Entonces imagínense la diferencia. No, pero ustedes tienen que comprar a los productores locales, tienen que dar prioridad, vean cómo atienden, compren, ¿no? Y existe un solo proveedor. Sabemos que en la gestión pública también viene la otra observación y se generan muchas suspicacias. ¿Por qué me pones una especificación técnica que existe un solo proveedor? ¿Cuál fue el negocio? Apenas uno se pone un saco, seguro que ya te lo compró el proveedor, seguro que el fabricante ya se portó bien contigo. Entonces, son temas que tenemos que ir cuidando y tenemos que ir motivando también a que los fabricantes entiendan de que el programa no se debe adecuar al fabricante, sino es el fabricante el que tiene que adecuarse al proveedor, al programa, a los requerimientos del programa. Les diría que cada pedido de reunión de fabricantes, a veces vienen con representantes de la Sociedad Nacional de Industria, obviamente, esos son sus asociados, tienen todo el derecho de ofrecer y ofertar sus alimentos, pero el programa no tiene la obligación de incorporarlos si no cumplen las especificaciones técnicas. Hace como 2 semanas vino una empresa, obviamente no voy a decir el nombre, y nos decía, somos tan serios, quisiéramos que todas las empresas en el Perú sean tan serios como nosotros. Yo dije, bastante humildad primero, pero vamos a escuchar su planteamiento. Queremos desarrollar 3 productos que son de mucha necesidad y van a ser muy consumidos por los niños. Digo, no queremos que desarrollen productos, queremos que se adecúen a lo que el programa requiere. Ustedes van a tener las fichas técnicas, el tiempo suficiente para que puedan adecuarse. Son siempre el tira y jala de todos los días, ¿no? Entonces, sí cumplen con esto. Ahora, no solo es que cumplan con eso también, como les decía, hay un tema de calidad. Hace poco hemos tenido una emergencia, entre comillas, por un producto observado. ¿Cumple con la inocuidad? Sí, cumple con la inocuidad. Tiene su certificación, pero no cumple con la calidad.
Entonces, ¿qué hacemos? No, igual distribúyelo. No podemos distribuirlo. Y el fabricante ha ido y ha llevado todo su staff de profesionales, 6 ingenieros, a explicarnos cuál es el proceso, ¿no? Y miren que ustedes no entienden lo complejo que es la geografía del país. Tenemos la altura de Puno, de Cerro de Pasco, y ustedes se ponen en este plan a cuestionar ciertos pequeños problemas que hemos tenido en un producto que no tiene nada que ver con la inocuidad. La única pregunta que yo les dije, muy bien, señores, ¿cuántos años producen ustedes ese alimento y entregan al programa? 6 años. En 6 años no hubo este problema. O sea, no se trata de la altura, ni del llano, ni de la selva. En 6 años no tuvieron este problema y hoy lo tienen. Si eso fuera una constante, hubiésemos tenido el mismo problema en 6 años. Obviamente falló su proceso productivo. Entonces, no lo vamos a poder aceptar. Es un lote importante. Lamentablemente, no lo podemos aceptar. El primer momento de la inocuidad, entonces, para nosotros está en las especificaciones técnicas. Creo que se bajó su batería. Sí, pasémoslo al siguiente, mejor. No creo que haya sido de la empresa que estaba hablando. Ahí viene el segundo tema, donde vemos la siguiente parte de la inocuidad. Primero en las especificaciones técnicas, el cumplimiento. ¿Y por qué son importantes las especificaciones técnicas? Porque los ingenieros que trabajan en el programa, el proveedor, antes de entregar todos estos alimentos, está obligado a presentar un expediente. Cada entrega de alimentos, sea la modalidad raciones o sea la modalidad producto, tienen un momento contractualmente establecido. Entregan puro papel, certificados, facturas, todos aquellos documentos que acrediten la procedencia y el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Los ingenieros del programa, a nivel de las 27 unidades territoriales, verifican la documentación. Bueno, la tecnología ha ayudado mucho en el caso de Lima, se sube a la nube la información y el ingeniero que tiene que ir a las plantas o almacenes de los proveedores verifica primero la parte documentaria. Verifica, efectivamente, el lote tal, certificado tal, guía, cumple con todo, perfecto. Empieza a hacer primero la verificación higiénico-sanitaria de la planta o el almacén. Sí o sí tiene que empezar. Luego, la verificación de los productos y raciones que estén de acuerdo a la documentación que presentó el proveedor antes del proceso de liberación. Esto se llama todo un proceso de liberación. Y hacen su muestreo y evaluación de productos y raciones. Para todo esto existe un marco normativo que se basa en las autoridades sanitarias y también se basa en los procedimientos del programa. Nuestros ingenieros en cada una de las plantas hacen todos estos procedimientos, verificando el cumplimiento de la documentación, verificando el estado de la planta y del almacén, verificando los productos y proceden a hacer el muestreo y evaluación de los productos y raciones. En este caso, todos los productos que son evaluados es una parte previa. Aquí todavía no hay que ya están los alimentos aptos, todavía no, porque puede haber cumplido con todo esto, pero no cumple con el siguiente tema. La siguiente, por favor. ¿Qué es esta? Antes de que salgan, tienen que verificar hasta las unidades vehiculares. Bueno, algunos han dicho, son unos exagerados porque en el país no pasa eso, ¿no? Nosotros desayunamos en la esquina, hasta sus ingenieros de Caliwarma van al kiosco de la esquina, se toman su avena, su pan y recién están haciendo su trabajo. Pero bueno, en realidad, a nosotros nos interesa a los niños. No es que no nos interesen nuestros ingenieros, obviamente, pero existe una normativa, existen protocolos y obviamente los niños es y serán siempre el principal objetivo del programa. Entonces, sí verificamos hasta los vehículos que sean con las condiciones que el programa estableció, en condiciones de higiene y para garantizar que todo lo que se hizo como inocuidad se mantenga. Y ahí vamos a llegar a la parte fea de todo esto. ¿De qué sirve todo lo que hemos llegado? Cuando llegan allá a la institución educativa, hasta la institución educativa mantenemos toda la inocuidad. Hasta el personal del proveedor
Alguna vez, si ustedes van a alguna institución educativa de provincias de modalidad productos, parece hasta medio jalar los cabellos ver una persona impecable, como un chef o como un jefe de cocina con su gorro, su mandil, con guantes, entregando los alimentos. Pues son los procedimientos y los proveedores lo han aceptado y lo hacen muy bien. El tema es que una vez que llega al colegio, empieza el sufrimiento. Porque a pesar de todo lo que también les vamos a mostrar que hacemos como programa, todavía hay un tema bastante, bastante débil que hay que trabajar en las instituciones educativas. Las condiciones de la infraestructura, el tema de respetar la inocuidad y el manejo de los alimentos por parte de los integrantes, que sí les hacemos una capacitación, las supervisiones, pero que necesitamos seguir reforzando. Estamos en el séptimo año del programa, sexto de la atención, y es necesario que ese tema no solamente sea abordado por el programa, porque hay un tema también de salud que tenemos que trabajar en todo el tema de las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Entonces, esta es la parte de cuando salen del almacén que les comenté, allí se verifican los vehículos y se hace la distribución. En el caso de los alimentos de la selva, en esto que le comenté que tenemos convenios con el Ministerio de Defensa, ¿cómo llegan? Llegan igual. El proveedor se encarga de empaquetarlos en bolsas para garantizar el tema de mantener los alimentos, la calidad como salieron de sus almacenes. Y los helicópteros de la Fuerza Aérea también los trasladan y allá también tienen todo un sistema de distribución. Es complejo llegar a 62.000 instituciones educativas. En Yurúa y Purús, por ejemplo, en Ucayali, no son muchos usuarios, pero igual estamos llegando también con un servicio aéreo. La siguiente. Entonces, todo lo previo es lo que pasa en los almacenes y en las plantas de los proveedores, luego la distribución, y cuando llega a la institución educativa es todo el proceso que seguimos, ¿no? La supervisión de la recepción de productos y raciones, tenemos un monitor, no tenemos 62.000 monitores, no llegamos a tener ese nivel de profesión porque hoy no hay forma de mantener esa cantidad. Y les recuerdo, les menciono esto porque en una entrevista de trabajo que tuvimos con una persona que quería trabajar para el programa y justo nos habían golpeado el tema de Cañete el año pasado, donde teníamos ese hecho tan lamentable, que en realidad no era tan alto como habían manifestado los medios de prensa, sino una zozobra local por medio de unos supuestos periodistas que generaron toda una alarma innecesaria. No fue ingeniero, por si acaso no fue ingeniero, que decía, yo tengo la solución para el problema de Jaliwarma. Todos los del comité, los 13 evaluadores, decíamos, tiene la solución, estamos nosotros 6 años buscando, y usted tiene la solución, sí, tengo la solución. No se volverá a repetir nunca más un evento como Cañete. Y yo en ese tiempo era jefe de la unidad territorial de Lima Metropolitana, así que me dolió mucho su comentario porque era como decirme, yo voy a hacer tu trabajo que tú no has podido hacer en Cañete. A ver, ¿cuál es tu solución? Muy sencilla la solución. El problema pasa porque Caliwarma no tiene presencia permanente en las instituciones educativas. Contratamos un nutricionista en cada institución educativa y solucionamos el problema. ¿Tú tienes idea cuántas instituciones educativas atendemos? Sí, pero deben ser varias, pero yo creo que sí. Son 62.000 instituciones educativas. Dime cómo contrata 62.000 nutricionistas. Primero que no sé si habrá 62.000 nutricionistas en el Perú. Y dime cómo hago para contratar a 62.000 nutricionistas. Obviamente ya saben que no pasó la prueba porque sonó hasta un poco burlarse de la problemática, plantear una solución descabellada, ¿no? Entonces, son los manejos que nosotros tenemos en cada institución educativa. Tenemos un monitor, que no solamente cuando inició el programa eran todos nutricionistas, pero se dieron cuenta que no había tantos nutricionistas en el país y empezaron a ampliar un tema del perfil profesional y ya se fue trabajando un tema con personal relacionado también al tema de manejo de alimentos y hemos ido mejorando y tenemos esas secuencias que son en las instituciones educativas. Hay una supervisión de la revisión de los productos, nuestros monitores también tienen un aplicativo en el cual pueden ingresar toda la información y adicionalmente hay lugares donde no hay internet,
pero una vez que cogen la señal, inmediatamente capta y nosotros podemos identificar toda la información que el monitor haya podido elaborar. La supervisión del almacenamiento. Esto es más para la modalidad productos. El almacenamiento es para la modalidad de productos porque las instituciones educativas los tienen en sus ámbitos hasta la preparación diaria. También les damos todo el acompañamiento y la asistencia técnica sobre cómo preparar los alimentos, las raciones, de acuerdo al número de usuarios. La supervisión en la preparación de alimentos, la supervisión en el servido, la distribución, el consumo y la georreferenciación de las instituciones educativas. Sí es importante la tecnología en el programa. En algún momento nos ha generado más trabajo, y eso no debería ser porque la tecnología debía facilitar el trabajo, pero ahora con lo que uno va agarrando más destrezas, va viendo de que sí es importante, ¿no? El día jueves de la semana pasada tuvimos una exposición para ver a qué instituciones educativas todavía no llegamos. Y toda esta georreferenciación que tenemos de cada institución educativa nos permite mapear dónde tenemos limitaciones, dónde tenemos que reforzar el trabajo, y sí nos ha ayudado muchísimo para poder llegar no solamente en el tema de la distribución y la verificación, sino también verificar que nuestro personal llegue a las instituciones educativas de acuerdo a la programación que se determina, ¿no? Y la asistencia técnica al CAE. Hasta el momento siempre la asistencia técnica al Comité de Alimentación Escolar. ¿Quiénes conforman? Las 5 personas que les mencioné. Y a veces el director, que es el principal factor para liderar en una institución educativa todos estos temas que los capacitamos en inocuidad, en manejo de alimentos, en almacenamiento y todo, es el que menos participa. O sea, sí está porque es el presidente, pero en la actividad no está porque prioriza las actividades educativas. Más aún cuando vienen los temas de supervisión y Minedu tiene también sus procedimientos, ¿no? Y dice, oye, pero la alimentación para nosotros no es indispensable en el sentido de interrumpir, ¿no? Por eso tienes antes de. Entonces, ahí está cambiando también la lógica. Para el nivel inicial, para este año, ya se ha puesto como parte del inicio de la jornada escolar la alimentación. Y algo que sí nos ha mejorado y se ha acercado mucho más, que hay una incesante búsqueda del Ministerio de Educación ahora por mejorar la infraestructura, que eso es buenísimo, ¿no? Porque hay que trabajar el tema que todavía está pendiente, ¿no? Nosotros tenemos un montón de documentos. Y ese es el otro tema que en el programa, cuando uno busca las mejoras, pero también viene el cumplimiento de la parte administrativa. Y vemos que dentro de nuestras actividades, más actividades tenemos de pedidos, por ejemplo, de congresistas de la República. Queremos la información de esto, queremos... Y como obviamente el Congreso presiona, 48 horas de plazo. Y hay que trabajar y hasta horas extras para responder rápido. Y hemos dado tanta información, tantísima información, y hasta ahora no tenemos una propuesta legislativa que diga cómo mejoramos el programa. O sea, nos han pedido información de cuántas instituciones educativas, cuántos productores, cuántos distribuidores, cuántas toneladas de conserva importada y nacional. Les hemos dado toda la información. Y no tenemos hasta ahora una propuesta que diga, oye, hay que fortalecer. Lo mismo pasa también con la Sociedad Nacional de Industrias, discúlpenme si hay alguien por aquí, pero nos hemos reunido y también se los he dicho el día jueves que hemos tenido un evento que nos invitó la FAO. Es importante la preocupación de todos, perfecto, es importante, pero ¿qué pasa cuando hay un problema con los niños de Caliwarma, una afectación de la salud? Nadie dice, ah, mira, no te preocupes, yo soy Sociedad Nacional de Industria, el que fabricó ese alimento es mi asociado, yo voy a poner el pecho porque obviamente la cumplí otra, no. Todo el mundo, y dice, es Caliwarma, pues ahí está, ¿no? Y los periodistas, corten cabezas, porque hay que darles cabezas a la población que quiere reclamar, hay que ver, ¿no? Porque vivimos en un país así, ¿no? O sea, queremos sangre a veces, para decir, la única manera de calmar a todos es darle la cabeza de alguien, ¿no? Y por eso han rodado tantas cabezas de los directores ejecutivos, y nadie dice, oye, ¿y la empresa? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? ¿No? Entonces, son temas que todavía están pendientes y que por eso ahora enfocamos a la asistencia técnica al Comité de Alimentación Escolar, ya no solamente al CAE. Estamos trabajando para capacitar ahora a la comunidad educativa. No es posible que los padres de familia no valoren lo que significa la alimentación escolar. Y tienen que reconocer que la alimentación como tal hasta ahora ha sido deficiente. Y muchos de nosotros somos conscientes de lo que estamos generando es un cambio a futuro.
Y no podemos pensar que Praliwarma solamente es un programa de alimentación escolar. No podemos cerrarnos en un tema, porque si solamente fuera la alimentación escolar, les diría que ya Praliwarma cumplió. ¿Por qué cumplió? Porque entregamos los alimentos en la institución educativa y las entregamos a todos. Si ese era el objetivo del programa, ya lo cumplimos. Ese no debe ser solamente el objetivo del programa y de todos. Buscar algo más allá. Y esa articulación es la que está pendiente de mejorar. Salud, estamos ahí luchando por restablecer un programa que nos dio muy buenos resultados el año 2015, trabajar entre salud, educación y Praliwarma para que se pudiera hacer todo un tema de tamizaje, seguimiento e intervención a los estudiantes. No hay forma de que podamos desaprovechar la brillante oportunidad de tener un programa de alimentación escolar que llega a más de 3.800.000 usuarios, llega hasta la misma institución educativa en más de 62.000 y no hagamos un trabajo diferente. Y por eso es que para este año es importante involucrar a los padres de familia. El padre de familia tiene que entender el valor de la nutrición y los docentes tienen que entender de que este programa sí les ayuda. Este programa permite que sus estudiantes tengan un mejor rendimiento. Claro, no es solo la alimentación, son otros factores, pero es un valor muy importante. Si queremos hacer un cambio sostenible, si queremos hacer un desarrollo social, si queremos tener una intervención integral, si queremos generar cambios de conducta alimentaria en la población, el programa es una muy buena herramienta si la podemos aprovechar para eso. Los niños pueden ser una acción fundamental de cambio. Los niños pueden ayudar a mejorar. ¿Cuánto tiempo trabajamos el tema de lavado de manos? Los que estamos en salud, hace mucho tiempo. ¿Cuánto hemos avanzado? Muy poco. Porque no nos enfocamos en un tema sostenible. El programa va a permitir ese tema de sostenibilidad. La siguiente. Y tenemos para todo eso, lo que les he hablado, tenemos nuestro marco normativo, que son... ¿La anterior? Creo que ya se arregló. Anterior. Entonces, tenemos un marco normativo que es aprobado siempre anteladamente al año de prestación del servicio. Nuestro protocolo para la supervisión y liberación de los establecimientos de alimentos y nuestro protocolo para el manejo de los productos no conformes. Ahí siempre nos andaban molestando nuestros amigos de Digesa, de Senasa, de Sanipes, cuando encontramos alguna observación en los alimentos, objetos extraños. Fue Praliwarma quien ayudó también a poder identificar el tema cuando vino esta conserva de caballa. No se distribuyó y fue eso que generó toda la... ¿Por qué? Porque tenemos ingenieros que están previamente. Obviamente las autoridades sanitarias cumplen con los procedimientos, pero logísticamente no van a poder llegar a todos los fabricantes en los plazos que nosotros quisiéramos. Y para eso están nuestros profesionales. Y cada año, Digesa, Senasa, Sanipes, dan las capacitaciones a los profesionales del programa, porque ellos también terminan siendo una alerta para que puedan las autoridades tomar las acciones que correspondan. Entonces, todo se enmarca en protocolos. Cada ingeniero anda con su Biblia bajo el brazo, lo que tiene que hacer, especificaciones técnicas y todos los procedimientos, las alertas, a quién comunicar inmediatamente para poder tomar las acciones inmediatas. La siguiente. La inocuidad también la manejamos como parte de la capacitación, permanentemente. Se están dando muy buenas iniciativas y eso es lo bueno, de que las unidades territoriales no entiendan que desde la sede central les decimos lo que hay que hacer y ellos solamente ejecutan. Sí se están dando buenas alternativas. Hay una experiencia muy bonita en Junín, en la cual empezó con la incorporación de alimentos frescos. Eso que causa... Escozor en el cuerpo, alimentos frescos, no, ¿cómo va? Con todo lo que generó. Pero hay formas de ir incorporando a pequeña escala, seguros, que mantengan la inocuidad. Son alimentos que provienen de una agricultura orgánica y que además ha participado Senasa durante buen tiempo ahí haciendo la escuela de campo, que nos ha permitido que esos alimentos, en articulación con un gobierno local, puedan tener una planta de procesamiento primario, también supervisada por Senasa, y que estos pequeños agricultores de productos orgánicos los procesan los alimentos, los preparan y los entregan en cada institución educativa y no lo paga el programa, lo paga el gobierno local. Y eso ha favorecido que se maneje todo este tema y se incentive además a los padres de familia la importancia de una alimentación segura. Y nos está yendo muy bien
y ha sido una muy buena articulación que trabajamos ahí también con salud, con las universidades, y son las universidades quienes están haciendo la línea de base en esas instituciones educativas, y ya se está generando una conducta en los padres de familia de ya no ir al mercado de abastos tradicional, que todos ustedes de acá vuelan a Santa Anita y los otros mercados, ¿no?, sin saber dónde viene la procedencia de los alimentos. Sin embargo, en Junín, en Huancayo, van a un centro de abastos de alimentos orgánicos, que ya saben de dónde viene. O sea, es un grupo de agricultores de Pucará que sí han generado ya una corriente de, y favorecido por un tema de titulación con la FAO, fue un piloto de la FAO de Escuelas Sostenibles, con SENASA, con la Dirección Regional de Agricultura, con el gobierno regional, con la municipalidad de Pucará y con municipios que son los que están comprando los alimentos. O sea, es una buena experiencia, donde trabajamos todo este tema. Entonces, esto es lo mismo que capacitamos a nuestros CAEs de la modalidad productos y a nuestros CAEs de la modalidad raciones. En modalidad raciones, recibo, lo almaceno previamente, a esperar que vengan los usuarios, porque nosotros las raciones las reciben entre las 6, 7 y media de la mañana y los niños están a las 7 y 45, entonces a ese momento se les sirve. Hacen la distribución y el consumo. En la modalidad productos, la recepción, el almacenamiento, la preparación, el servido, la distribución y el consumo. Son todos los pasos en los que se los capacita. Pero adicionalmente a esta capacitación, estamos trabajando otros temas muy interesantes. El tema de la lucha contra la anemia, el tema de favorecer, inclusive estamos trabajando un tema de manejo de residuos sólidos. Ya no es solamente esa situación tan centrada en el alimento, sino es la oportunidad de ir generando hábitos y conductas diferentes en los usuarios. La siguiente. Y también trabajamos el tema importantísimo, ¿no? Lavado de manos, la manual de gestión del servicio alimentario y el agua segura. ¿De qué nos sirve todo eso si en las instituciones educativas no llega el agua segura? Si nuestros niños se van a hacer su lavado de manos y no hay agua segura. Si los niños después de consumir sus alimentos van a cepillarse los dientes y no es un agua segura. O los comités de alimentación escolar preparan sus alimentos con un agua que no es segura. Entonces ahora, a diferencia de otros años, se está haciendo una intervención mucho más articulada y trabajamos a nivel de cada región. El personal de la sede que va a hacer una supervisión no va solamente a verificar al programa, sino coge al alcalde, a un grupo de actores locales, salud, educación, y al alcalde lo llevan de la mano y le dicen: mire, señor alcalde, así funciona el servicio alimentario. Miren, estas son las necesidades que tiene un almacén, estas son las necesidades que tiene el colegio, en la cocina, pero también miren el manejo como nosotros estamos capacitando. Entonces se va generando una articulación muy bonita porque nadie defiende lo que no conoce. Y también hay que conocer el programa. Cuando yo fui jefe del IMSS me decía, pero ¿cómo hay que hacer esto? Entonces, ¿por qué presionar a los profesionales? Pero hay que entender en qué horario trabajan. Muchos son ingenieros, la gran mayoría, y entonces ya, iremos en la noche. ¿A qué hora trabajas? A las 12 de la noche. A las 12 de la noche iremos, a la 1 de la mañana, y son los turnos. Hay plantas que trabajan 3 turnos, y tenemos un ingeniero que trabaja día, y otro que trabaja en la noche, y otro que trabaja en la tarde. No hay un momento en que no exista la presencia de un profesional en las plantas. Las liberaciones de alimentos no se dan si no es con la autorización de un ingeniero o el personal que está a cargo de la liberación. O sea, sí cuidamos la inocuidad, sí protegemos a los usuarios. El tema todavía pendiente es en las instituciones educativas, porque ahí hay un tema de infraestructura, hay un tema de agua que todavía no es segura, hay un tema de adecuado mobiliario, adecuado manejo de alimentos, que lo vamos trabajando. En realidad, Caliwarma, alguna vez cuando empezaron los grandes problemas y llegó siempre llega gente nueva, porque cuando hay problemas, pasa como los equipos de fútbol, ¿no? Hay que cambiar el entrenador, cambian el entrenador y nunca cambian los jugadores, y a veces el problema son los jugadores. En Caliwarma pasa lo mismo, hay gente que todavía mucho tiempo a lo mejor no ha podido entender la lógica del programa, y hay que hacer cambios, ¿no? Entonces llegó una persona, un nuevo director ejecutivo, hace como 4 años, y decían, ¿qué hago para solucionar los problemas? Caliwarma es tan grande que si quieres solucionar todo de golpe, pierdes. Tienes que solucionar por partes. Estamos en ese camino, hay una mejora continua, hay menor rechazo de las raciones por parte de los usuarios, todavía hay temas pendientes de la industria alimentaria. Cuando se generó el programa, cuando inició el 2013,
y pasamos al tema industrializado, ahí hay temas pendientes. Se está avanzando, pero es importante también de que todos aportemos, ¿no? Y el programa tiene que mantener la lógica con la que iniciamos la disposición. Mantener la inocuidad y garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos a nuestros usuarios. Esa ha sido la exposición breve. A manejar todo el programa de 7 años en 50 minutos es complicado. Yo sé que muchos de ustedes han hecho la idea de decir, ¿será así? ¿Cómo será? ¿Cómo será una planta? Alguna vez los actuales regidores de Lima nos dijeron, queremos hacer una visita a una planta. Y los convocamos. ¿A qué hora? 2 de la mañana. 2 de la mañana. Y esto que ya han visto, ya no van a ver el proceso productivo, porque ya terminó. Van a ver el embolsado y la distribución. 2 de la mañana, bueno, de los 28 que dijeron ir, llegaron 5. De los 5 que estuvieron, nos acompañaron una planta, vamos a ver otra más, llegaron 2. Y la última, la única regidora que llegó a Cañete a ver la modalidad productos, nos acompañó hasta el último y sí es una persona que está vinculada al tema de salud y que nos apoya permanentemente.